¿Cómo están? El día de hoy haremos el análisis al carnotaurus de Jurassic World, el reino caído. ¡Ay, sí, son de, de lo que viene! Ahí va a estar mi amigo. El que hiciste... El, eh, el amigo del carnotaurus que hiciste en el nivel de poder. Sí, ese mismo. Le voy a regalar unos taquitos. Ah, bueno. Empecemos. Este Carnotaurus no tiene casi ningún error. Pero igual no se salva de los errores. El primer error es que tiene las manos en forma cronadas, cuando en realidad los dinosaurios lo tenían en forma supinadas. También hace ruido al caminar. Y se le marcan los huecos del cráneo o las semestras, cuando realizas los dinosaurios, no les, no, a los dinosaurios no se los marcaban, algo que aquí es muy común. También tiene los dientes para afuera. Otra cosa que en sí es muy grave es que tiene un tamaño más grande que el de la vida real. Eh, a ver, un carnotaurus mide unos 3.5 metros de altura y aquí se ve de unos 3.7 a unos 4 metros, que los 4 metros los dudo mucho, pero sí, es más grande. También a este se le muestra rugiendo, eh, cuando en realidad solo podían hacer ruidos fuertes. Algo que también estoy notando ahora es que sus osteodermos están muy saltados, uno, y muy filosos cuando no tenían eso. Por lo demás está bien. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. ¿Vieron al Carnotaurus? Si ¿Sí lo vieron, eh, vamos a hacer mañana en la comunidad una imagen eh, y ustedes van a poner el segundo en el segundo que lo vieron eh, cuánto tiempo duró en pantalla y no no cuenta la primer, la primera vez en la imagen de bienvenida no solo la la otra que apareció en la imagen del de análisis y pero bueno eh, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y bueno, adiós. Muy bien, Carnotaurus. Yo te doy un 9.8 de 10, amigo. Oh, gracias, Baryonyx Walkery. Estoy muy orgulloso de mí. De tener eh, errores. Eh, muy. Ten... Estoy orgulloso al tener errores tan. tan pequeños. Sí. Y... No te di un 10 de 10 porque me parecía un poquito molesto que tengas los errores típicos de un terópodo. No, te ofendas. No, no me ofendo. A mí me frustra mucho, pero bueno. Muy bien. Y mira, te di un taquito. Oh, sí. A ver cuándo vamos a esa taquería otra vez, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me tengo que ir. Muy bien, Carnotaurus. Adiós. Adiós. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós. Uh -huh. Muy bien, señor Coritosaurio. Eh, quiero dos tacos al pastor, por favor. Eh, no, no, no. Unos ocho tacos, por favor, al pastor. Eh, muy bien, serían... 255. Ay, pero también para mi amigo el carnotaur, Silvestre Jr. Ah, sí. Moritos. Ah. Mire, quiero eh, otros eh, 30 tacos al pastor también. Y un menú infantil de, de tacos, por favor. Muy bien, entonces serán ya 830. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, ya tenga mi tarjeta de crédito. ¡Ah, ¡Oh, no! Esperen, oigan, si vienen el Carnotaurus? Bueno, No importa. Estábamos grabando. Oh, es, es. Pero, ¿por qué estaba diciendo no? ¡Ah, sí, es cierto! Estoy mostrando mi tarjeta de crédito. ¡Ay, carones! No quiero. Solo no me la vayan a robar. Y bueno, amigos. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.